El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, su homólogo mexicano, Felipe Calderón, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, han apostado por la seguridad y los intercambios comerciales durante la cumbre trilateral celebrada en Washington. El pensar que lo que ocurra en México no tiene que ver con la seguridad que ocurra con los nacionales de este país o de cualquier otro en Norteamérica es un error que nosotros hemos evitado afortunadamente. Calderón ha recibido el apoyo de sus vecinos a la lucha que mantiene contra el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas, unos problemas que han causado más de 50.000 muertos en México desde el año 2006. Con respecto al asunto de las armas, he sido muy claro en cada encuentro con Felipe. Es necesario esforzarse para detener el tráfico de armas entre el norte y el sur. Es una prueba difícil, pero nos lo estamos tomando muy en serio. De hecho, se han dado pasos sin precedentes, así que vamos a continuar coordinándonos con el gobierno mexicano. En resumen, hay una preocupación multinacional, porque las amenazas son multinacionales, esto a mí me parece obvio, y los mecanismos para hacerles frente tienen que ser también multinacionales. Además del gesto de solidaridad que yo aprecio mucho del presidente Obama en el sentido de decir, yo no puedo quedar ajeno. A la violencia o a la muerte que esté ocurriendo al lado mío. Esta reunión se produce en la antesala de la Cumbre de las Américas, que acogerá a Cartagena de Indias del 14 al 15 de abril y a la que acudirán los jefes de Estado y de Gobierno de 34 países del continente.